papelones protagónicos. No es común ver a los famosos sin filtros, ni aplicaciones de por medio. Por eso se nos ocurrió mostrárselos en estado puro. Así, de frente mar, va. De frente y de espalda también. ¿Tuviste que quedar en culo con Norma Leandro delante, es cierto eso? Y Fabián Vena. Y Fabián Vena. Bueno, y, lo de Norma Leandro me impactó más. Y todo el equipo, ¿no? Claro. Eso es que decís que sí a todo, ¿no? Ahí está, ¿eh? Está. Bueno. Buen provecho. Eso. Me gusta, ¿eh? ¡Bravo! Esta. ¡Bravo! ¡Bravo! Claro, ¿para qué voy a ver las películas si ya me pasaron lo importante? Claro, que una cosa es ver las partes pudientes de Tomás Fonsi. Y otra, muy distinta, es ver esto. Este es del ocio, Horacio, por la duda estás en bola. ¿Y qué tiene en estado físico? Míralo, míralo. ¿Qué es un tipo común? Mirá la grasa que tiene la teta. Abrite la camisa, a ver si sos igual que del ocio. Abrite la camisa. A ver si hay tanta diferencia no, entre... No, pará que te... Tengo camiseta. Abrite la camisa. No, pará. ¿Por qué? ¿Vos decís que tenés el mejor físico que él? Igual. Pero no se para nada, llego ya. Igual que, vos... Que vos sos más famoso que tiene él. Estoy sacando el micro. No hace falta. ¡Abuela! ¡Capocha! No, pero todos los quilombos pasan cuando no está recondo acá, viejo. Pero pará. Pero pará, Horacio, encima. Ojo que hay paridad, ¿eh? Estamos al aire, Horacio. Hay paridad, ¿eh? Histórico, ¿eh? Yo no puedo creer que estas cosas... ¡Pará, que tenés el micrófono! Que estas cosas me pasen cuando conduzco yo. La adrenalina del vivo muchas veces deja al desnudo a las estrellas, opacándoles el brillo y el glamour en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál sería su respuesta? Sin decir mi nombre. La más brava. Sí, no, porque repetiría. La segunda más brava. Ay, se me acaba de romper el body. ¡No! ¿Y si para eso te lo pusiste, Chalina? ¿Se vio? ¡Hola! ¿Se vio? ¡Qué horror! Bueno. Argentina, mi amor. Miren, esta es la prueba del delito. Y si hablamos de ponerle el pecho a las balas, imposible no mencionar a una verdadera luchadora de todas las causas. Con ustedes, Laura. Pásame la ubicación, Miller. Igualmente te digo, veníamos tan bien, tan coordinado de cámaras, pero bueno, la segunda versión. La disfrutaron igual, ¿no? Llega el momento de presentarles a La UAN, un monumento del espectáculo vernáculo que, generando escándalos, nada como pez en el agua. Ya está yendo la señora Moria Casana a la pileta. Bueno, me muero, Dios. Gracias, y se va a tirar la gran diosa argentina. Señores, con esta imagen nos despedimos. Se tira la señora Moria Casán. Gracias, Liguria, por vestirme. Se metió Moria. Señores, se metió. Del agua. Pero señores, voló todo. Mirá, señores, Moria en el agua. Así que... Señores, hasta acá llegamos. No más. Uno, dos. A ver. Uno, dos. Acá, bajo uno. Uno, dos. Ah, dos. Ahora, uno otra vez. Y para el otro lado. Eso. Me acaricio. Dos. Me acaricio.
posición desmedida convierte a la caja boba en una suerte de purgatorio mediático, donde las culpables pagan ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Denise? Muy buenos días. El sol va asomando ardiente en esta jornada donde tal vez el debate de ideas, Denise, muera frente a la ideología del miedo. El temor que tienen muchos trabajadores de no presentarse en sus puestos... Perdón, vamos a estudio, por favor. De no presentarse en sus puestos... Perdón, vamos a estudio, por favor. La noticia hoy es el paro de actividades. Marcelo López está tratando este tema. Adelante. Gracias, Denise. Perdón por la primera interrupción. Un pequeño mareo hizo que no pudiéramos seguir dialogando. En el afán de ser famoso, uno puede perder el pelo, las mañas, la novia, el novio y hasta la casa. Pero lo que nunca se debe perder es la dignidad. ¡Américo! Se avivó recién que se le cayó la peluca. ¿Quién tiene la peluca? No me parece gracioso, no es un chiste. Para ser pobre chica está pelada, chicos. Está mal, está mal, Marcelo. La peluca viene. ¿Qué peluca? Está loco. Pero con la peluca... Pónesela ahí. ¡Marcelo! Señores, le da por la peluca. Es muy raro todo esto que vaya con la peluca, venga para acá. Bueno, señores, ¿está llorando? No es gracioso, chicos. Bueno, Marcelo, la hacés llorar. Me tuve que cortar el pelo todo porque se me quemó todo el pelo. Pero yo quería que nadie me vea así. Yo me maquillaba con gorros. Entonces todavía nadie me peinaba, me ayudaba el galito. Y no quería que nadie me vea con este pelo, pero se me salió toda la peluca porque no me quedó ni pelo. Se me quemó todo el pelo. No quería que nadie me vea así.